siempre aquí, alcalde de este bello pueblo como es Poyensa. Buenos días, Tomeu. Buenos días. Tomeu, lo primero, darte la enhorabuena. Estos eventos tienen que estar en todos los pueblos de Mallorca. Bueno, la verdad es que es un poder patrocinar un evento ciclista en un municipio donde hay, aparte de una tradición deportiva ciclista, con un club propio del municipio y un sitio donde el cicloturismo es muy de paso, la gente viene muchísimo, tenemos una infraestructura que nos permite tener una parte de ciclistas, sobre todo en temporada baja, que ya es importante, y después también que muchos ciclistas que se pasean por toda Mallorca recaen en Pollensa para disfrutar, pues, del paisaje, de las playas, de los restaurantes, de las cafeterías, de los entornos, del comercio. Para nosotros es importantísimo estar ahí y poder patrocinar esto. Tengo que decirte que tienes un pueblo muy guapo. Bueno, la verdad es que con mucho esfuerzo pues intentamos que un pueblo siempre esté perfecto para acudir no solo a los que viven aquí, a los residentes, sino también a los que nos visitan. Yo creo que un municipio turístico de calidad y de tradición de calidad turística como Pollensa pues tiene que estar siempre impecable. Yo ya tengo unos cuantos vídeos grabados de días que vengo por aquí a pasar el día y siempre pongo conocer Mallorca, conocer Pollensa, y siempre metí los vídeos y siempre agradaron mucho. Pues la verdad es que es un sitio donde, como podéis ver, recae muchísima gente y la gente pues disfruta de este municipio por sus características peculiares, por tener montaña, por tener playa, por tener un centro histórico interesante, un pueblo donde acude mucha gente, y yo creo que esto es vital para que el turismo sea un referente en pueblo de Pollensa, un referente turístico a nivel de todo el Mediterráneo. Eres muy joven. Bueno, joven, ya tengo 42 años, así que ya llevo 10 años en política municipal, que es mucho tiempo, pero con mucha pasión y mucha ilusión. La gente joven tiene ideas nuevas, renovadoras. Y tiene también, sobre todo, lo más importante, es ganas de trabajar. ¿Es difícil llevar un pueblo así? Es difícil porque somos tres núcleos de población importantes, mucha población votante y mucha población en suelo rústico, y esto implica pues mucha atención. ¿Invitas a la gente que venga? Porque tenéis mucho que ofrecer, aparte de las playas, restaurantes, lugares, zonas de ocio. ¿Invitas a las próximas fiestas? ¿Que cuándo son? Las fiestas más importantes son el 2 de agosto, las fiestas patronales de Pollensa, pero en Pollensa tenemos toda una serie de actos, tanto culturales como festivos. Ahora las próximas son la feria de otoño, que es la segunda semana de noviembre, día 9 y 10 de noviembre, y después, pues en verano, la tradicional Semana Santa, las fiestas del puerto, y que tenemos un amplio repertorio para que la gente venga y pase un rato agradable. ¿Entonces nos invitas? Claro que sí, está todo invitados a disfrutar del pueblo, a disfrutar de nuestra hospitalidad y de nuestro entorno y de nuestros servicios, que como van a apreciar lo mejor. Alcalde, gracias. Muchas gracias. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias.